Buenas tardes, vamos a iniciar con Abarca, Presente. Alvarado, Presente. Álvarez, Álvarez, Bautista, Buenas tardes, presente. presente, Corona, Presente. Esquivel. Presente. ¿Escribir Cisneros o ver escribir Ruiz? Cisneros. Presente. Esquivel Ruiz. Presente. García Blas. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. García Gallegos. Presente. García Sánchez. Presente. Gómez. Presente. Gutiérrez. Presente. Hernández. Presente. Hernández García. Presente. Lobato. Presente. López González. Presente. López Pérez. Luquín. Presente. Martínez. Matías. Presente. Montes. Presente. Moreno. Presente. Palomares. Presente. Plancarte. Presente. Punzo. Presente. Quintero. Presente. Ramírez. Presente. Rafael Rodríguez. Presente. Raúl Rodríguez. Presente. Arturo Alejandro. Presente. Imanol. Presente. Ventura. Presente. Villa. Presente. Villegas. Presente. Pintao. Presente. Hernández Cisneros. Vega Suárez. Presente, profe.
Muy bien. Roberto, ¿en qué nos quedamos ayer? No recuerdo, profe. Ay, alabado sea Jehová, dijo. Marco, pues, tú que andas en pantalla. Ayer vimos las técnicas de investigación, vimos las encuestas, las observaciones, los cuestionarios, y recuerdo que lo último que estábamos viendo era cómo íbamos a estructurar nuestro trabajo. Muy bien, vamos a ver entonces. Creo que por aquí ya vimos técnicas de investigación de operaciones, sí lo vimos, ¿verdad? Nos quedamos en esa. En esa, gracias. Luego, una de las técnicas para que ustedes van a realizar algún ejemplo de su trabajo es una técnica de investigación de operaciones, se llama árboles de decisión. Bueno, por obvias razones, ¿no? Esto parece un árbol sin hojas. Esto es una técnica que, en la cual determinaríamos una decisión. Esa es una decisión cualitativa, podríamos decir, pero con análisis numérico. Aquí hay cuadros y círculos. Los cuadros es una decisión, indican una decisión. Los círculos es una consecuencia. Entonces aquí tenemos una decisión de dos consecuencias. Suponiendo, vamos, que aquí hay una situación que hay que conocer. Vamos a poner el caso de un choque. Dos personas, dos vehículos se ven involucrados en un choque. Una de ellas, el culpable, pues no está asegurado y le comenta a la parte dañada, oiga, mire, no llame al tránsito, mejor que le parece, nos arreglamos por fuera. Mira, aquí está mi credencial de lector, aquí está mi domicilio, además vamos al taller. Lucilia, nos estamos enterando del chisme de Cecilia, ¿verdad? No te preocupes, Cecilia, luego dice que uno se entera de lo que no quiere. Bueno, vamos a continuar. Muy bien. Entonces, bueno, se arreglan, van al taller, el dañado lleva su carro al taller y pasa el tiempo, se arregla el carro, dice yo paso, no se preocupe, pues va a recoger su carro pensando que la otra parte ya había pagado, total, no pagó, no se puede llevar su carro, pues va a verlo y dice, sí, es que no tengo dinero, mire, denme chance, yo paso, no. Yo le pago, nomás que ahorita tenía muchos gastos, etcétera, etcétera. Total, no le pago. Y así lo trae a vueltas hasta que decide, ¿sabe qué? Pues vamos a demandar a ese cuate, ¿no? No hay de otra más que demandarlo. Y bien, ¿ok? Ya lo demandas, entonces ya llegan las partes conciliatorias, que me tocó ver una cuestión de ese tipo, ¿no? Entonces las partes conciliatorias se arreglan y dice, no, es que usted no ha pagado y estoy demandando por daños, perjuicios, intereses y un montón de cosas más. Ya lo tuve que sacar, yo ya pagué el carro, lo necesitaba, en fin, pues ahorita no tengo dinero, bueno, pues vamos, que lo metan a la cárcel. Pero la parte que dañó, pues, dice, es que pues yo no tengo dinero, pero sí le voy a pagar. Y en ese momento el juez dice, es que no hay negación de su parte, esto no puede usted, no se puede castigar con pena, llevarlo a la cárcel, castigarlo, no se puede. ¿Por qué? Porque no se está negando a pagar. Total, aquí viste, esa es una situación que puede, claro, con información que tú tienes, en base a una experiencia, así suceden las cosas. Ahora, la otra cuestión. Ese podría ser un arreglo extrajudicial que le puedes dar vuelta, pero en otro tipo de situaciones, ir a juicio o arreglarte por fuera, ¿no? Eso, cualquier otra desavenencia entre dos civiles. Bueno, si vamos a ir a juicio, nos arreglamos por fuera. Ahora,
pues contratas a un abogado, obviamente. A ver, abogado, usted, ¿qué es su experiencia? ¿Qué me puede recomendar? ¿Lo demandamos? Bueno, sí. ¿Qué posibilidades hay si lo demandamos? Bueno, pues ganas un 70% de que usted gane. Ah, me parece bien. Y si pierdo, pues un 30%. La otra es si usted se quiere arreglar por fuera, pero pues ahí hay una historia que tómela en cuenta, ¿no? Que no se va a negar, pero pues, te va a dar el dinero. Pero bueno, entonces, si gana, entonces aquí tenemos otra consecuencia de ganar en un 70% de probabilidades. Bueno, hay un 50% de probabilidades, un bajo 50% que usted gane 185 mil. En un medio, el 30% de que usted gane 415 mil y un 20% de probabilidades de que gane 580 mil. Eso es lo menos y lo más. Ahora, si pierde, pues usted va a perder 30 mil pesos. Ah, muy bien. Esto es con información previa que se tiene, que en base a la experiencia, en estadísticas, en análisis numérico, vamos, histórico, numérico, estadístico. Y si me arreglo por fuera son 210 mil. Aquí entonces está cuál es la decisión que te estoy proponiendo. Aquí hay varias alternativas que puedan suceder y cuáles están valoradas numéricamente. Alguno entonces podría tomar la decisión. Mejor no un mal arreglo que un buen pleito, diría por ahí alguien. Pero pues también tiene sus pros y sus contras que hay que investigar. Si es seguro, qué tanta seguridad de que este arreglo ganes esto o se recibas esta cantidad, pues entonces 100% determinarías. Pero al final lo que lleva esto es a una serie de análisis analítico con información estadística que vas a obtener y para llevar una decisión. Y esto sería una técnica que ustedes puedan, que van ustedes a indicar en su trabajo. Llegaremos a la parte de la planeación. ¿Qué es la planeación? Fijar el curso al concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que han de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempos y números necesarios para su realización. Bien, ¿por qué es importante planear? Porque la eficacia no viene de la improvisación, primero todo. Lo importante es planear. Si administrar es hacer a través de otros, necesitamos primero hacer planes de cómo los otros van a hacer el trabajo, los programas, la secuenciación. Por lo tanto, el objetivo que hemos planteado no será fecundo si no tenemos unos planes que lo vayan a detallar correctamente. Aquí tendríamos principios para planear. El de la precisión: los planes no deben de hacerse con afirmaciones vagas y genéricas, sino con la mayor precisión posible, porque van a regir acciones concretas. De la flexibilidad: bueno, dentro de la precisión, todo plan debe dejar margen para los cambios que surjan, en razón de la parte imprevisible, imprevistos que no se hayan determinado, pues también por falta de experiencia o conocimiento, pues algunos puntos no se insertaron adecuadamente, o que las circunstancias hayan variado. Por ejemplo, alguien que nunca pensó, pues, y ahora ya lo tomaríamos en cuenta, esta pandemia trae como consecuencia que todas las empresas han tenido severas pérdidas económicas. Ahora, ¿cómo salir adelante? Ahora, en este momento habrá que pensar. Claro, en la industria de la construcción siempre se debe de tener la alternativa de que si yo trabajo en una dependencia, para una dependencia, obra pública, me dedico nada más a la obra pública, en el momento que no haya obra pública, pues sí, yo lo pensaría, que por X circunstancia, que es fácil, que ya los contactos que tenía ya no están, que era con los que tenía yo la relación, pues ¿qué voy a hacer? Ya, es más, yo estaba en un color de partido político y ahora ya ganó otro, ya no me van a castigar por haber estado con el otro. Bueno, en ese tiempo, ¿qué podría yo hacer? Diversificar. Eso es algo imprevisible. La industria de la construcción ahorita está en franca decaída, tiene severos problemas económicos, muchos han cerrado sus puertas porque no hay obra pública, por las políticas nacionales que se han tomado. Ya no fluyen los recursos a los municipios ni a los estados. ¿Qué harías tú? Bueno, buscar una alternativa. ¿Por qué no invertir, solicitar préstamos, buscar inversionistas, construir obra privada?
Ese es un curso alternativo. Entonces, debe ser esto algo imprevisible que se pueda pensar. La pandemia trajo esa situación, pero muchas empresas en este momento van a o están resistiendo los embates debido a que saben o están o previeron o tuvieron alguna idea de hacer algo adicional. Bueno, mi maquinaria la puedo rentar, mi empresa puede hacer diseños ingenieriles, puede hacer trabajos de topografía, puede hacer presupuestos a otros. O sea, eso es ya cuestión de imaginación, y los que van a soportar estos embates económicos son los que van a salir fortalecidos. Por eso es importante que en este caso que hayan lo que tú hayas hecho pueda tener algo imprevisible, que era previsible que en un momento dado no hubiese recursos para las obras. También se pudo haber pensado. La pandemia nos vino a mostrar que hay que estar anticipado para cualquiera. Hace 100 años sucedió la gripe española, se le llamaba. Volvió a suceder. ¿Por qué no puede suceder otra circunstancia? Pues hay que estar preparado. Por lo tanto, el principio de la unidad, de la planeación, deben ser de tal naturaleza que puede decirse que existe uno solo para cada función, y todos los que se aplican en la empresa deben de estar coordinados e integrados, que en realidad pueda decirse que existe un solo plan general. Que, por lo tanto, vamos a ver un ejemplo de algo que se puede dar en lo que hace la empresa. Recuerden, vamos a diseñar una empresa constructora, administrar una empresa constructora, no administrar una obra, pero vamos a poner un caso. Aquí, establecer que para planear necesitamos saber qué operaciones, qué actividades se van a realizar, qué tiempo se van a gastar y qué costos van a involucrarse para llevarse a cabo. Vamos a pensar en una empresa que tiene una de sus actividades llevar a cabo construcción de obra. Muy bien. Vamos a pensar que acometer un proyecto, una empresa que va a llevar a cabo un proyecto, debe hacerlo con una secuencia lógica cronológica. ¿Alguno me puede de ustedes decir que para llevar a cabo un proyecto, no la construcción del proyecto, qué actividades se pueden llevar? Luis Gustavo, Ramírez, ¿puedes mencionar algunas? ¿Se te ocurren? ¿Me puedes repetir, por favor? Para llevar a cabo un proyecto, una empresa, ¿qué actividades se deben de ejecutar, además de construir? Ah, pues yo opino que, pues desde empezando con la planeación, ¿no? Empezando con la planeación, con los preliminares, yo creo que también si se va a construir, por ejemplo, una obra privada, como usted mencionaba, yo creo que también hay que ver la proyección que va a tener a futuro, ¿no? Por ejemplo, si se van a poner, supongamos, una plaza, ver los locales, ver si económicamente sí va a fluir esa construcción y se va a poder mantener por sí sola o si la vamos a poder construir. Por ejemplo, también si vamos a construir una obra privada, pues necesitamos como que buscar inversionistas, ¿no? Primero que nada, por ejemplo. Perfecto. Ahí van, y buscar inversionistas, ver la factibilidad de si ese producto va a servir. Ya van dos puntos. ¿Qué más? Para construir, ya tenemos eso. ¿Qué más puedes tú argumentar? Eso ya. ¿Qué más? Después de eso, yo creo que pues sigue obviamente ya el proyecto, pero ya el proyecto ejecutivo, ¿no? Ya antes sacando de eso, no antes sé, de construir, los costos. Uh-huh. Y antes de profe, a ver, ¿qué más? Don Carlos Omar, dígame. También asesoría legal en caso de cualquier percance en la construcción, los sí. Pagos, etc, etc. Sí, es otro punto importante. Ahora, te estoy diciendo antes de trazar el terreno, antes de empezar a trazar qué actividades, entonces estaríamos haciendo una dinámica que se llama tormenta de ideas, entre tú, tus socios, uh-huh. Si es inversión pública, privada, ahora yo voy a participar o va a ser los clientes, yo tendría que hacer todo esto, ir apuntando todas las actividades previas. ¿Por qué? Pues para cada una de ellas, pues consume tiempo, ¿no?
y recursos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí van entendiendo? O sea, ustedes piensan que ser ingeniero civil es el momento en que tú estás trazando el terreno y ya para eso te prepararon, o para hacer el diseño, o para hacer el presupuesto, o los estudios previos. Hasta ahí piensas que es la, o tienen la idea mucho, o entran con esa idea de que eso es, para eso estudiaste ingeniería civil. No, también podemos hacer, como les mencioné, una serie. Luis Diego, ¿quieres decirnos algo también? Vi que prendiste tu micrófono, Luis Diego. No, ya no lo he prendido, pero pues si gusta le puedo decir algo. Adelante, Luis Diego. Referente a lo que, a los pasos anteriores a la construcción. Sí, efectivamente. Ah, ok, en mi punto de vista también se tiene que tomar en cuenta, como parte de la planeación, se tiene que fijar, aparte de los objetivos, se tiene que fijar metas, se tiene que fijar, o se tiene que tomar a cuenta distintos factores para poder llevar a cabo la planeación, en los que ya conciernan a los trabajadores, a las diferentes personas que van a colaborar. Puede ser un seguro de vida para ellos, puede ser, bueno, como lo decía mi compañero, y los inversionistas, tienen que buscar bancos de dinero para poder llevar a cabo la obra. No sé si esté bien. Bien, ¿alguien más quiere aportar algo adicional? Bueno, recuerden, entonces, pues para hacer de ese trabajo, alguien lo tiene que hacer. A alguien se le tiene que pagar. ¿En cuánto tiempo va a llevar a cabo? Ustedes, como les menciono, estamos hablando, vamos a poner un caso, de que, vamos, ustedes estarían hablando de ingenieros civiles a partir de la construcción, no necesariamente. Para la construcción, fíjense, uno de las etapas, la última etapa, que es la construcción, pues requieres hacer una serie de listado de actividades. Bueno, para construir, se requiere pintar, muebles sanitarios, instalaciones, hay que trabajar con herrería, hay que hacer los aplanados, las pinturas, la carpintería. Bueno, y para esto requieres haber estado en una estructura también. También hay que cimentar, también hay que hacer trabajos previos, ¿ok? Y entonces la cimentación, de acorde a la cimentación, pues, ¿qué se lleva en la cimentación? Bueno, las excavaciones, los armados, el concreto, las cimbras, los rellenos, una serie de actividades adicionales. O sea, este es una parte de un programa, pero la cimentación también puede tener su propio programa. Este programa, pues, sería más pormenorizado. Bueno, aquí te veríamos, ya lo vimos esto, bueno, la cimentación empezaríamos con este sería un subprograma de la cimentación: trazo, despalme, rellenos, los conceptos que debe llevar, luego las plantillas, zapatas, con sus armados, ya coladas las zapatas, contratraves, cadenas, y muro de enrase si hay que llevar, y esto sería un subprograma de la cimentación, que debemos de saber, conocer, que lo decimos porque somos profesionales en la construcción y sabemos que la cimentación, pues, lleva a estos. Este es otro subprograma de este programa de cimentación, que es parte de un programa general. Esta es la parte de construcción previo. Pero antes de la construcción, ¿qué hay que hacerse? Y algunos puntos ustedes ya lo manifestaron. Vamos a poner algunos de los puntos que ustedes mencionaron. Bueno, ¿qué te parece? Iniciamos, o vamos a pensar en la concepción de la obra. Vamos a pensar qué tipo de obra, en base a lo que también mencionaron, qué investigaciones, qué negocio, qué necesidades no están satisfechas, con qué obra... ¿Con qué negocio que está dentro de una obra, dentro de una edificación, se puede llevar a cabo? ¿Una fábrica, un taller, etcétera? Ahora, ya concebimos la obra, pues vamos a hacer unos estudios previos, al menos para
darnos una idea, ir al terreno, ver cómo está la topografía, si el terreno resiste, antes de hacer los estudios de mecánica de suelo ya formales, ¿no? Ya mandar un laboratorio, contratarlo. Bueno, ahora vamos a reunirnos con el cliente. El cliente ya nos dice, mire, esto es lo que le proponemos a un cliente. Nosotros, en décimo semestre, ustedes van a llevar evaluación de proyectos de inversión. Ustedes van a ser los gestores del proyecto. Le van a presentar un proyecto ya que les va a dar una garantía de ganancia a alguien. Lo único que les faltaría a ustedes sería el dinero, pero ustedes pueden proponerle a un grupo familiar, a un grupo de inversionistas, que ese es un negocio. Lo demuestran, esa es la materia de décimo semestre, demuestran que, repito, es tan completo que con ese trabajo se pueden titular. No ha habido muchos que se quieran titular con ese trabajo. Tengo algunos ejemplos de que se han titulado, asesorado algunos trabajos de evaluación de proyectos de un negocio que te da rentabilidad, y dentro del negocio pues hay que construir. Buscamos inversionistas. Luego ya los inversionistas, ¿qué tipo de negocio? Bueno, los proveedores de ese servicio, si los hay, los buscamos, dónde los encontramos. Y repito, estamos gastando tiempo y sueldo, de algo tiene que comer alguien que haga ese trabajo, o yo lo hago, pero tengo que, mientras, gastar dinero en andar investigando, en trasladarme, gasolinas, viáticos, ok. Ya lo tengo en general. Hago un anteproyecto general de ese un esbozo de lo que cómo va a quedar ese negocio. También puedo hacer un antepresupuesto, porque la experiencia que tengo, datos estadísticos de mi empresa, sé cuánto cuesta el metro cuadrado de construcción, si es edificación, si es un taller, si es un edificio de despachos, de departamentos, etcétera. Ya tengo un parámetro. Ahora, la otra parte, la propiedad. Ya esta propiedad está, se puede conseguir, se puede comprar, nos la pueden vender, o el edificio que ya directamente lo vamos a adecuar. Bueno, también otra vez tenemos que buscar, y eso consume tiempo. Entonces, estamos hablando de actividades que tienen tiempo y tienen costo. Luego, después de esto, ya dijimos, bueno, ahora vamos a ver, existe la posibilidad de conseguir, de obtener los trámites, como es dictamen de impacto ambiental. Bueno, pues hacemos entonces el proyecto definitivo, ingenieril, estructural, instalaciones, el arquitectónico. Tenemos que ver con un arquitecto, oye, arquitecto, usted puede diseñarlo, sí, cuánto tiempo se lleva, cuánto nos va a gastar, el ingeniero que va a diseñar el cálculo estructural, cuánto nos va a cobrar, por metro cuadrado, ya después del arquitectónico. Muy bien. Las instalaciones, vemos con un perito en instalaciones, también cuánto nos va a costar, en cuánto tiempo lo va a hacer. Ahora ya tenemos los planos. Muy bien, todo. Ahora sí, hacemos lo de mecánica, la topografía y mecánica de suelos. Ya tenemos que contratar a alguien, pagarle, en cuánto tiempo nos lo va a hacer. Ya estamos gastando tiempo, ya nos estamos llevando un buen de tiempo. Luego, después de esto, pues ya podemos hacer el proyecto definitivo, como lo mencionaron, los precios unitarios, el presupuesto, las cuantificaciones primero, los precios unitarios, el presupuesto. Ahora sí, llevamos al dictamen de impacto ambiental, licencias, permisos, gestiones administrativas de gobierno, también lleva un tiempo. ¿Cuánto nos cuestan las licencias, los permisos? Todo esto es previo, ¿sí? Y ya la construcción, que es lo que ya habíamos mencionado, ya la construcción propiamente. O sea, este viene siendo un subprograma, la construcción viene siendo un subprograma de estos programas, todos, actividad 1, 2, 3, de la misma manera como hacemos esto en Excel o como quieran, le damos un orden, una secuencia, duración, en tiempo y en costo también, y ya tenemos un programa de actividades de una obra. Ahora, si tenemos otra obra, hay que hacer lo mismo. Es una empresa que lleva a cabo proyectos, y eso es lo que haría. Ahora, la empresa necesita contratar o tiene personal
que va a asignar. Le voy a dar la responsabilidad de que alguien vaya a hacer la visita previa. Bueno, las reuniones al cliente y proveedores, ¿quién las hace? Bueno, la responsabilidad es el trabajo del dueño. Del anteproyecto, pues se habla con los, o se tiene parámetros, el encargo al que lleva a cabo los presupuestos, que me haga un antepresupuesto. Luego también, como mencionamos, los contratos que vamos a hacer, hay que ya también lleva tiempo. Si tú dices, lo puedo hacer yo, bueno, en base al derecho civil, hay contratos civiles, qué es lo que deben de llevar, o le encargamos a un abogado, cuánto nos va a costar, en cuánto tiempo lleva a cabo los contratos con el cliente, con los inversionistas, con los proveedores de materiales, de las varillas, los cementos, el del contrato con el que nos va a surtir la arena. Le tenemos que dar una programación a ellos. Por ejemplo, aquí ya en base a esto podemos ver que... que ya tenemos los conceptos, ahora los materiales. Aquí tenemos materiales ya en base al presupuesto y a la explosión de insumos, que así se llama, determinar cuáles son los materiales, al camarada que nos va a vender los materiales industrializados, pues el cemento normal, ya tengo que hacer una programación, un contrato con él para decirle, mira, esta es la programación, esto lo voy a hacer en un mes, tú me debes de dar en tanto tiempo, cada lunes me debes de llevar una cantidad, este es tu programa, que así es como sucede en la vida real, le doy un anticipo y cada que me lleve, cada fin de mes le estoy pagando la parte o le doy una mitad de todo esto, ya eso es cuestión de que lo veamos con el proveedor y hacemos la parte del contrato, que el abogado lo va a hacer, ya para cuando estemos comprando el cemento, ya está contratado previamente, y estoy anticipando, si él no me lo entrega, si él me hace perder tiempo, este tiempo lo voy a tener que pagar con multas que me van a hacer a mí los inversionistas, entonces yo no voy a si le falla a él, yo voy a adquirir la deuda de alguien que me está suministrando, lo puedo demandar. Bueno, ya habíamos hablado de árboles de decisión como este caso, pero en un momento dado voy a recuperar, lo demando, pero voy a recuperar tarde algún día. Pero ya hice la previsión, fíjense, estamos regresándonos a la previsión de que tengo dinero para absorber esos dineros. Acudo con otro proveedor, ya sé quién puedo acudir, hacer otro nuevo contrato con un nuevo proveedor, cursos alternativos de acción. Ya estoy trayendo lo de para la previsión a la planeación. Se fijan, por eso estamos viéndolo por partes, pero todo tiene que ver al mismo tiempo. Todo debe estar como un enfoque sistémico, todo tiene interrelación uno con lo otro. Y aquí tendríamos ya esta parte de los contratos que estamos viendo aquí, de una obra. Y si tengo otra obra, tengo que hacerlo. Entonces, también dentro de mi empresa tengo destinado ingenieros, arquitectos, ingenieros diseñadores, ingenieros constructores, para llevarlo a cabo. Y analista de precios unitarios para que me haga la cuantificación y el presupuesto. Estoy determinándole tiempos para que, si tengo otra obra, como había mencionado, pues darles tiempo, cómo voy a programar. Ahora, la maquinaria que voy a utilizar también la voy a programar para que lleve aquí, en esta obra, y no tener dos revolvedoras al mismo tiempo. Bueno, empiezo una obra y luego la otra, la revolvedora la paso de un lado a otro. Está programada, no tener que rentar. Si es propiedad el equipo de la empresa, tengo que programar la retroexcavadora para las zanjas también. Pues entonces desfaso una obra con la otra. Y si no, un curso alternativo, bueno, rento, si en ese momento no puedo utilizar, o si la máquina se descompone, un curso alternativo es saber quién la renta, en cuánto me la renta, en cuánto tiempo puede llegar la máquina a la obra. Todo ese tipo de programaciones se deben de prever, anticipar. Otro ejemplo que también vamos a hablar de una fábrica. Una fábrica que va a acometer, un proyecto de una fábrica es lanzar un producto, vamos a decir,
alimentos. Va a lanzar un nuevo producto, un nuevo alimento. Bueno, este nuevo alimento tengo que ver primero, antes de empezar a venderlo, proveedores. Que la materia prima, el material que se va a utilizar, el etiquetado, cuánto me va a costar para dejar ya el envase terminado, pues qué es lo que lleva, ¿no? En qué presentaciones, también es previo, qué presentaciones, en qué volumen o en qué peso se va a vender, por qué es en base a una necesidad o una oferta que está haciendo la empresa o entrar al mercado a competir. Bueno, cotizar y determinar los proveedores y cotizar. Esto sería el 1, esto sería el 2. Repito, primero las enunciamos y luego ponemos el orden. Entonces, esto nos lleva tiempo, la cotización, hablar por teléfono, acudir con ellos, que nos hagan una cotización, el volumen, en cuánto tiempo nos lo pueden dar, si nos van a poner en la fábrica o nosotros vamos a ir por ellos. Todo esto es la importancia. También, ya que se determina quiénes son los proveedores o el proveedor, pues elaborar un contrato. Para todo jurídicamente debe, así funciona ya la vida real, para legalizar, para de alguna forma tener ya, poner en firme el trabajo, pues se debe ser una obligación, tanto mía como de derechos y obligaciones que voy a tener. Luego del traslado, me lo van a traer, voy a llevar camionetas, cuántos medios tengo, si tengo. Ahora, la bodega, tengo un espacio para que este material llegue, lo determino, ubico un espacio, sea cuestión de logística que tengo que buscar, acomodar, mover de un lado para otro, me va a llevar tiempo. Luego, el proceso de preparación para este alimento, cómo es el, bueno, llega a la bodega, bueno, pues ahí me ayudo de los diagramas de flujo, ustedes ya los conocen, llega a la bodega, se lava, se pela, se cose, se sazona, luego es una cadena de producción, luego pasa al siguiente que es el envasado, preparar las máquinas para que envasen ese producto, destinar un tiempo que voy a, dentro de toda la maquinaria de envase, pues cambiar algunas partes para que se envase este producto, luego va también a la parte de etiquetado. Entonces, es una, dos, si se fijan, también es otro diagrama de flujo, de barras, como quieran llevarlo. Ya lo tengo, bueno, aquí lo tendría, todos estos son parte, luego llevarlo al almacén, el transporte igual lo voy a hacer yo con mi maquinaria, lo voy a enviar por otro medio y para tener una entrega. Esto también es una programación de algo que se tiene que hacer, donde se le dan las actividades, las secuencias y los costos parciales de cada uno de ellos y al final cuánto me va a costar el total entre y ya cuántas unidades voy a producir. Estas actividades entre el número de unidades que se piensan vender o pues, ya se tienen previstas vender para satisfacer la demanda, ya tengo el precio por unidad. Que le estoy costando lo en materia prima, los indirectos, que es toda la fábrica, la maquinaria, el transporte, los contratos, los costos directos más indirectos, cuál es el costo de producción, más cuál es la utilidad que voy a prever que me debe de dar según anticipación, pues mi tasa de interno, yo no haría este producto si no le gano al menos el 50%. La venta de este producto ya determiné previamente que se puede vender en un determinado precio o compararlo con estudios que hice de la competencia, yo me conviene o no que me conviene, ya veo si este me sale costo por unidad, cuánto está la comparativa de otro parecido, de otro competidor, veo que estoy abajo, estoy por encima, si estoy por arriba, difícilmente, si estoy más abajo, es porque voy a garantizar. También no porque quede abajo quiere decir que ya salí, no, porque mis costos directos pueden ser muy altos y estoy ganando muy poco de utilidad. Ahora, haciendo este producto puedo al menos mantener mi empresa como en esta época de pandemia, otra alternativa, adelante. Y si se fijan, esto es lo que estamos definiendo como planeación. ¿Sí? Ya estamos fijando el curso concreto de acción.
principios que vamos a ver, secuencia de operaciones. Igual, vamos a dar otro ejemplo, otro caso, en una oficina. En una oficina vamos a determinar cuál es el tiempo que van a llevar a cabo un oficio, elaborar un oficio. ¿Qué se requiere para hacer un documento, un oficio, un escrito? Pues primero, la necesidad de elaborarlo. Segundo, la redacción o pre-redacción. Lo hago en borrador o se lo dicto a la secretaria. Estoy gastando tiempo de la empresa en hacer un oficio. ¿Cuál es el siguiente paso? Que la secretaria lo ejecute. ¿En cuánto tiempo se lo estoy dando? Se lo estoy, perdón, dando para que lo elabore. Ya que me lo entrega, bien, lo reviso, lleva tiempo, lo firmo, perfecto. Lo regreso con la secretaria, ¿para qué se envía a la oficialía de partes? ¿Para qué se entregue a quien deba ser? O si es interno o si es externo, la misma secretaria va a llevarlo. A veces van a llevar un oficio en una oficina y la secre se nos tarda media hora, ¿no? En que nos lo regrese ya firmado y sellado de recibido. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué actividades llevé? ¿Cuánto tiempo se tardó? Eso también debes de cuidarlo, sí. ¿En cuánto tiempo voy a hacer una respuesta? Por ejemplo, ya ahora las dependencias ya tienen un tiempo de respuesta. Una vez que ingrese esa solicitud a la presidencia de la República, aunque no lo lea el presidente, alguien lo va a leer, alguien lo va a analizar, alguien lo va a responder. En lo que llega y regresa, ya tienen un tiempo. Dice, la respuesta se ya por una norma, actualmente los oficios, las solicitudes que llegan a la presidencia de la República tienen 15 días máximo para que se te entreguen, y eso lo presumen los funcionarios. Entonces hicieron una programación, quiénes son las partes involucradas, quién es la parte que le compete, si es un especialista en cada uno de los temas de salud, de educación. Todas las cartas así funcionan en la presidencia de la República, tiene una secuencia. Eso ustedes lo deben, no como vaya saliendo, no intempestivamente, al azar o como se vaya dando el trabajo, ¿sí? Sino debe de tener una planeación tan detallada como ustedes lo quieran manejar en su momento. Que si vas a perder tiempo, claro, hacer planes llevan tiempo, hacer programas lleva tiempo. Pero una vez que los pongas en práctica, vas a verificar el tiempo, en qué punto estaba, quiénes son los involucrados, quiénes son los responsables también de esto. Es que yo no fui, fue aquel, yo nunca me llegó a mí. Y suele acontecer eso, porque no hay una adecuada planificación, programación. No están bien determinados, perfectamente determinados los involucrados, y sabemos a quién le compete, en cuánto tiempo era su responsabilidad, y si está, y con esto podemos medir la calidad de la ejecución del trabajo. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Bueno, ustedes van a elaborar este tipo de programas de todo lo que venga o van a hacer en el trabajo. Bueno. Ahora, llegaríamos que, ya dijimos, de la unidad, los planes, como vimos, son independientes, individuales, que son parte de otro programa, y este programa es parte de otro programa mayor, y todos llegan o están orientados hacia el mismo objetivo. Bueno, ¿qué es planificar? Bueno, planificar es determinar qué hay que hacer, definir objetivos. ¿Cómo debe hacerse? ¿Quién debe hacerlo? La estructura de desagregación del proyecto, el proceso de que se ejecute y los responsables. Luego, ¿cuándo hay que hacerlo? Hay que darles una programación en tiempo. ¿Cuánto va a costar? Costo. Recuerden que no estamos hablando de una obra, de trabajos que se hacen en una empresa. ¿Cómo tiene que ser bueno programar la calidad? No pensar en laboratorio de control de calidad de los materiales. No nada más esa es la calidad. La calidad en la atención al cliente, la calidad en la elaboración de los procesos, de la elaboración de los productos. Por ejemplo, también estaríamos hablando de la calidad en que el estructurista hace su trabajo, de que el arquitecto, de que el que hace el presupuesto, esa es calidad. En que los planos cumplan con las normas, las especificaciones para que sean entendidos. Todo eso son
la calidad. ¿Qué puntos fuertes y débiles? ¿Contra quién vamos? Los riesgos de que este trabajo se haga o no se haga. Se va a registrar definitivamente porque todo está documentado y por escrito. ¿Y cómo se controlará? Para eso tenemos, por ejemplo, mencioné, controlar que sean las actividades. Hay una, ya hay algo escrito que nos, que quiero que ustedes van a determinar, el dueño o los ejecutivos determinan qué hay que hacerse, cómo hay que hacerse. Por ejemplo, cómo se debe llevar a cabo un, en la parte administrativa contable, bueno, un estado, los estados financieros, el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, cómo quiero que me lo presenten, se tiene calidad en el, se tomaron en cuenta todo, no hay errores en los estados financieros, ¿no? Ese es cómo con los controlo, comparando lo que, verificando, auditando, en base a lo que tú me dices que hay tanto de caja, en dinero en caja, bueno, voy a revisar, que hay tanto dinero en el banco, voy a revisar, que hay tantos insumos en bodega, los voy a revisar, que estás, los gastos de venta, los vendedores, cuántos vendedores tenemos, cuánto es su sueldo, con sus prestaciones, verificar que los sueldos, que cada personal se pague lo justo, lo que se está pagando es lo que realmente se pagó, porque los contadores nos pueden meter gol, pueden poner hasta otras parientes en la empresa y nosotros nunca nos damos cuenta, los dueños, ay, qué tanto es uno más, hombre, total, estás pagando la cuota del seguro, del Infonavit, del Afore, pues entonces sí es un dinero que nunca revisamos porque no nos ponemos a verificar si efectivamente, entonces en la mano de obra, si el equipo es el adecuado, el correcto, el que dicen que está, si en la materia prima es la que tiene la calidad, el que se compró con ese precio tiene esa calidad, en fin, todo esto es, nos ayuda a los sistemas de control para planear, para ejecutar, también nos sirven para controlar los tiempos, verificamos que el material esté llegando a tiempo según la programación, que la papelería, por ejemplo, hay una programación de compra de papelería en base a las necesidades, si no se está comprando más papel, pues se está comprando mucho papel, pero ¿a quién se lo dan? ¿Quién está gastando más papel? ¿La copiadora se están sacando copias de más? Es un dinerito, no crean que no, alguien que llegue y saque un libro, imprima un libro en la oficina, son copias, son 500 al menos hojas que se fueron, y si no se hace una vez, se hacen varias veces, el tóner, y esto trae como consecuencia acelerar el mantenimiento, o sea, son una serie de factores que estoy, hay sistemas de control, todo esto son controles, programar tiempo, al mismo estamos controlando, el costo, estamos controlando que el costo sea el adecuado, la calidad también del producto, todo esto es un sistema de controles, que deben de llevarse a efecto, ¿sí? Bien, que es parte de los que ustedes van a llevar a cabo estos controles, estos programas. Ahora, políticas, alguien pensaría, política, es la grilla, no, son, es López Obrador, es Silvano, no, es Morón, no, eso no es política. Se define política como criterios generales que tienen por objeto orientar una acción. Habíamos visto el caso del presidente, como los romanos. Hay políticas de atender la salud, la educación, los talleres, el comercio. Bueno, vamos a destinar a cada uno el papel que tiene. El caso que puse, el presidente de la República nos dice, menciona al pueblo un informe, está informando que va a mejorar la educación, va a incrementar el nivel de educación en México. Bien, ¿con quién no debe tratar? Pues ya es una política, mejorar la educación en nuestro país. Otra política, mejorar el sistema de salud, que no nos ha cumplido. El señor prometió en sus discursos de campaña que nuestro sistema de salud iba a ser tan bueno como los suecos, los noruegos, los europeos. Seguro. Y las vacunas, y las medicinas para el cáncer, etcétera, 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 pues ¿qué pasó, señor? Le faltó planeación. Está bien la idea, el criterio, la política es excelente. Todo que iba a acabar con la corrupción, ¿cómo le va a hacer, señor presidente? Está bien lo que dice, estoy de acuerdo, qué bueno,
todo lo que prometió era perfecto. Ahora, lo que nos faltó decirnos es cómo lo va a hacer. En el caso del aeropuerto, ya ven ustedes, para hacer un edificio, todo lo que se tiene que hacer previo. ¿Cuánto tiempo nos vamos a llevar? Al menos te llevas 3 meses previos antes de construir una obra de 6-7 meses. Ahora, imaginen un aeropuerto, un Tren Maya, una refinería. ¿Cuántos años tienes que llevar? Al menos un año para hacer los planes. La presa. Las presas tienen al menos uno o un año y medio del diseño, de los trámites, de las gestiones. Y al de un momento a otro cambió de un aeropuerto a otro. No, así no salen las cosas. Una planeación. Ahora que es de la corrupción, meta el bote a los corruptos y que siga. La reforma energética, ya pensó usted que es necesario que todos los países están inmersos en las energías limpias y nosotros regresamos a las energías sucias, estamos los tratados internacionales, ya dijo que si la energía que va a cambiar, que si es anticonstitucional lo que él dice, va a cambiar la constitución, órale. Y los tratados firmados previamente por sus similares presidentes anteriores, hay que respetar los acuerdos. No, él es el presidente, representa a la institución. Ustedes van a representar una institución, una empresa. Pues todo lo que digan debe hacerlo bajo un esquema de planeación. Entonces el patrón te dice, vamos a producir más y mejor. Perfecto, está bien. Ahora, ¿cómo? Eso tenemos que hacer un plan para hacer eso. Por lo tanto, entonces, las políticas son criterios generales, para lo cual es también dentro de las políticas, son normas generales. La norma de esta empresa es la calidad, ¿ah? Pues es muy general. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Es importante que se creen las políticas. Ya para que esta decisión se vaya a llevar a cabo, se tienen que implementar normas, que es todo señalamiento imperativo, o especificaciones, así es como hay que hacerse, especificaciones de construcción de edificación o de carreteras. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte tiene sus normas, sus especificaciones. Bueno, las políticas buscan señalar los criterios que han de orientar la acción, y se da en los altos niveles, como les comento. Bueno, las especies pueden ser externamente impuestas. Bueno, ahora tener una política es del gobierno federal, es que hay que cuidar el medio ambiente. Bueno, eso significa que la Secretaría del Medio Ambiente tendrá que implementar normas más específicas en base a estudios que deban de cumplir los parámetros. Entonces, nuestra empresa que está construyendo cierto tipo de fábricas que van a contaminar, pues tenemos que modificar y adecuarnos a estas políticas. Recuerden, políticas expresamente formuladas son las que se dan en la empresa. Pueden ser externas e internas, los criterios que nos marcan las dependencias. ¿Nos dan un margen de acción? Sí, definitivamente. ¿Son más ambiguas? Sí, definitivamente, pero para eso están las normas. Entonces, es una política mejorar la educación, pero no dijo cuánto ni qué niveles, tomando en cuenta que México tiene nivel de escolaridad desde secundaria, pues vamos a mejorarlo, que ahora estemos, mejorarlo, algo pensaría, bueno, pues que ahora todos los que terminen secundaria terminen prepa, y vamos a implementar preparatorias gratuitas, con todos los instituciones que participan, como es el CECITEM en Michoacán, las universidades o preparatorias públicas, y sobre todo preparatorias públicas, universidades como la Michoacana, el CECITEM, el COBAEM, ¿cuál otro? Pues todas las preparatorias que hay, y el sistema de educación. Bueno, vamos a, ahora, ¿cómo haremos? Pues darle mayor recursos, poner más atención, crear más escuelas preparatorias, mejorar primero las que tenemos, implementar nuevas. Eso es lo que hay que hacerse con una política que el presidente dictó, un criterio general. Y así sucesivamente las llevamos. Pues las políticas pueden ser generales o particulares. Hay reglas para tal efecto. Tal nada más mencionaría, por último,
Aquí tenemos 10 ejemplos de políticos en una empresa o una empresa constructora. Marelli asume el compromiso de aplicar y mejorar permanentemente su sistema de gestión integrado para asegurar la entrega de productos y servicios confiables que cumplan con los requisitos y expectativas. Ahora, políticas expresas ya formuladas. Mejorar continuamente nuestra gestión considerando la innovación, el desarrollo e implementación de nuestras prácticas y el cumplimiento de los requisitos aplicables. Estoy hablando de políticas de una empresa constructora. Mantener una política de comunicación clara, transparente con nuestros clientes, proveedores y aliados de negocios. Promover la capacitación y competencia del personal, poniendo a su disposición los recursos necesarios para la implementación del programa de capacitación. Asegurar el crecimiento de la organización a partir de la planificación de negocios, las inversiones y el mejoramiento de la eficacia. Estas son políticas de una empresa constructora. Ahora, ¿cómo vas a mejorar la gestión, la innovación? ¿Cómo vas a llevar a cabo una comunicación clara y transparente con todos? ¿Cómo vas a llevar vas a hacer planes, programas de programas de capacitación y competencia del personal? También pone a disposición los recursos para que ahí practiquen. Crecimiento de la organización, ¿cuánto quieres crecer? ¿Qué por ciento? ¿Qué áreas nuevas vas a manejar? ¿Vas a hacer ya proyectos? ¿Vas a hacer ya concursos? ¿Vas a ponerlo a disposición de otras empresas? Estos son criterios generales que ustedes van a determinar en una empresa constructora, ¿sí? Entonces, vaya tomándolo en cuenta. Estas son políticas generales de la empresa. Faltarían las políticas particulares. Como hay objetivos generales de la empresa, hay objetivos particulares de las áreas y departamentos, hay políticas generales de la empresa y hay políticas de cada área que ustedes van a diseñar. Lo vamos a ir viendo, nos estamos anticipando y después vamos a ver lo que es organización y cómo es la estructuración de una empresa, cómo hacer un organigrama y ahora sí nos regresamos a los objetivos particulares, a los objetivos generales, a las políticas particulares, a las políticas generales. Sí van entendiendo, de eso se trata el trabajo. Van a crear una empresa. Que en cualquier momento lo único que les faltaría, pues que les dieran el puesto de gerente. Es lo único, porque el conocimiento genérico ya lo tienen. Uh-huh. Adiós. Nos vemos, doctor. Nos vemos, doctor. Buenas tardes. Nos vemos.